Okay, let's start with the class on number three. Convert the sentence mentioned in activity two, negative and yes or no question. What is the answer in the third question? Does my name buy food? Es by la pronunciación del verbo. By, no would, por favor. ¿Ya? And question mark. Remember that, the question mark. ¿Ya? Vamos con la otra oración. ¿Cuál era? We speak English. In negative, we... Don't speak English. And questions, what is the answer? Do we speak English? Question mark. Very good. And the question mark. Muy bien, Genesis. Okay, number five. What is the sentence? Carla goes to a beach. Carla, in negative. Doesn't. Very good. Doesn't go to the beach. In question? Does Carla go to the beach? Carla does go to the beach. And question mark. Very good. Okay. ¿Qué más? Sexta oración. A bee fly far away. A bee in negative. Doesn't fly far away. Sí era, ¿verdad? Yeah. Okay. A bee doesn't fly far away. Does bee fly far away? Muy bien, Angelina. Excelente. Okay. Does a bee fly far away? Does a bee fly far away? Number seven. What is the sentence? You and Alex in negative? Don't. Very good. Don't play. Play Penny. In question? Do you and Alex play tennis? Very good. Do play tennis? And the last one, what is the sentence? My father does something. ¿Por qué dudar? Father, singular, hombre. My father doesn't. Ay, me olvidé. Fish in the sea. ¿Ya? Does my father fish in the sea? Ok, muy bien. Con esto hemos concluido la tercera actividad. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. ¿Ya? En su cuaderno espero que esté más arregladito que esto, ¿no? Vaya conmigo, por favor. Ya terminamos la tercera unidad. Recuerde que terminamos las preguntas y abro la asignación ese mismo día. ¿Ya? Ahora, vamos a aquí. Right.
Vamos a hacer esta. Write WH question in simple present. A ver, chicos. Formen ahora questions, pero con WH questions. ¿Cómo sería? Una pregunta que siempre hacemos en simple present. La típica. What? Ajá, muy what bien. What do you? Very good. What is your name? Esa. Muy bien. ¿Qué aplicaste? En la WH question, que es... Esta es otra pregunta. What is your name? ¿Cuál es la estructura? WH questions, que sería what. Ahí viene el verbo to be. Verb to be, que es is. Viene el pronombre, o el sustantivo, que sería your name. Very good. ¿Qué más? ¿Cuál más podemos preguntar en WH questions, in simple present? Where is my brother? Where is my brother? Very good. Where is my brother? Where is my brother? Okay. Observe. WH question, verbo to be, and subject. ¿Qué más? Por lo menos unas dos más, para poner cuatro. Acuérdense, hemos visto what, where, when, why, who. Me decía algo... Ay, me olvidé el nombre. Romina. How old are you? Very good, muy bien. Otro que siempre le decimos. How old are you? ¿Qué significa how old are you? ¿Cuántos años tienes? Very good. How old are you? And the last one. Una más. Una más. No, nada. I win. Why? How many? How much? What? Which? Where? Is your favorite color? Very good. What is your favorite? What is your favorite color? Question mark. Muy bien. ¿Ya? Recuerda la estructura. ¿Ya? Recuerda. Pregunta 4. Sí. Pregunta 4, esta es otra pregunta. Recuerden, chicos, que en el aporte, en el examen va a estar distinto. Aquí les puse escribir. A lo mejor en el aporte le toca ordenar y tiene que saber el orden. En el aporte le puede tocar unir con línea, ¿ya? Que complete lo que falta. ¿Ok? Vamos. There is about now unit 2. Unidad 2, chicos. Unit 2. Vamos a la unidad 2. Vocabulary words. What's on TV? Articles and possessive adjectives. Son los temas que hemos visto y lo que van a estar en el examen. Okay? What's on TV? Articles and possessive adjectives. Esa sería pregunta 5. Question number 5. Choose the most appropriate article. ¿Se acuerdan de la utilización de los artículos? ¿Cuándo utilizamos cada uno? ¿O no? No, tal vez. No me acuerdo. Más o menos. Profe, ¿puedo poner un ratito a las 4? Un ratito nomás.
Natalia, qué bonito audífono. Parece gamer. Y todavía con luces. Ves un gamer y se enamora, Natalia. Se vuelve loco con eso, con esos audífonos. ¿Ya? ¿Puedo cambiar? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Como decía, ¿se acuerda el tema de articles? ¿Lo podemos completar o vamos a la explicación? Completemos. Ok. It is book. ¿Cuál sería el artículo más apropiado? A book. It is a book. Muy bien. Eso es un libro. O sea, a, recuerde que a, o sea, me estoy hablando de esto, de a. Aquí escribe igualito, ¿ah? No vaya a poner solo la respuesta A. Ah, escriba con los literales que le pongo. ¿Por qué es A? Porque dice, it is a book. ¿Ya? Ese es un libro. No puede ser el libro porque lo identifica. ¿Ya? Aquí solo lo está determina que es un libro, pero más no especifica qué libro es. Solo es un libro. It is a book. Por eso utilizamos A. Acuérdense que A es para sustantivos que no identificamos, o sea que es un libro, una maleta, una cosa, un lugar, una televisión, ¿ya? Pero cuando utilizamos de, es cuando es algo específico. La maleta de Stephanie, la casa de Genesis, la pluma de Jorgen, ¿ya? Identificamos de quién es el dueño o algo específico, algo que ya hablemos del sustantivo en mención. ¿Ok? Bueno, vamos aquí. ¿Alguien le puso la A? Yo la iba a borrar pensando que yo la había puesto. ¡Qué coloma, profe! No, no se preocupe. No está mal, pero yo pensé que la había hecho yo. ¿Ok? Mientras no me raye la pantalla, o sea, garabate, nada más. Ahí está bien. Vamos con la segunda. I buy interesting book. I buy the interesting book. I'm teacher. La B. Very good. La B. Muy bien. Letter B. Muy bien, Stephanie. Ok. Letter B. N. En este caso, ¿por qué A-N? Recuerde que utilizamos A-N cuando. Cuando la siguiente palabra tenga un sonido vocálico. Un sonido vocálico. No necesariamente debe estar al lado una vocal, sino debe tener un sonido vocálico. En este sentido, vamos a leer. I buy interesting book. In. Comienza con I. Interesting book. Es decir, va con A-N. Si, todavía no identificamos el libro. ¿El libro de qué es? Solo un libro. Por eso seguimos utilizando an. I buy an interesting book. ¿Ok? Vamos con la 4.3. 4.3. Moscú, en este sentido. Moscú, en inglés. Moscú es en español. Moscú is largest city in Russia. Moscú is the largest. Very good. La she. Letter C. Very la good. She. Muy bien. ¿Ya? Moscú is the largest city in Russia. Ya se están pasando de... ¿Qué mismo? Cuadrito, círculo. Is the largest. Espera, déjame hacer. Déjame coger el círculo nomás, profe. Ahí. ¿Ya? Moscú is the largest city in Russia. ¿Ok?
Oye, Nadal, haga bien eso, ese círculo. Si va a ser círculo, hágalo bien. Ya, ahí. Okay, Moscow is the largest city in Russia. Very good. Ya, Daniela, todavía no vamos por esa. Y Jonathan, saca ese recuadro, por favor. Thank you. Ya, vamos con la siguiente. Sí, está escribiendo con sí está siguiendo la clase, ¿no? Ya debe estar escribiendo, por eso deja espacio. Tiene que estar guardando su carpeta. Y bueno, no sé cómo hagan los de portafolio digital, pero tienen que estar conmigo. ¿Ya? Ok, continue. 4.4. Did this book that you wanted? No. No es la D, por si acaso. D. Very good. Muy bien. Letter C. Okay, this is the book that you want. Okay, es el libro que ella quiere. Ya lo separa de los demás. Ya lo está determinando. Es el libro que tú quieres. ¿Ya? No es un libro. Ya, ese es el libro que yo quiero. ¿Ok? Lo especifica. ¿Te gusta ese libro? ¿Ya? Por eso es de. Ya es algo más en específico. Ya no se habla más en general. It's the book that you want. Recuerde eso, ¿ah? Recuerde esta clase también. An. ¿Cuándo utilizamos an? Repase. ¿Ya? ¿Puedo continuar a la siguiente? La sé, profesor. La cuarta. La cuarta. ¿Otra vez? Profe, en la cinco es la C, la última. Sí. Ah, ya, creo que te entendí. Sí, esto es... Si ya lo copiaron así, no importa. Pero era 5.3, 5.4. ¿Ya? ¿Puedo continuar? Sí. Todos, ¿puedo continuar, chicos? Sí. Sí. Sí, profe. Dana, ¿está conmigo? Sí. Sí, muy bien. Cielo, bien. Jacqueline, bien. Sí, profesor. ¿Puede encender la cámara? María José Peso, Mary, Mía, Giselle, Matías. De las tres, de las seis que mencioné, y de las que siempre apagan la cámara, les voy a hacer un sorteo, ¿ya? La que tenga más tiempo prendida la cámara se gana un premio. Yo no tengo apagada la cámara, profe. No, para un nada, mía. Son cosas mías. Se gana un premio igual. Ah, claro. Cosa que me quede congelada es otra cosa. Cosa que me quede congelada es otra cosa. Ah, ya, muy bien, mía. Está bien. Pero no está molesta, mía, ¿no? Parece que sí está brava, profesor. Ah, sí, Sí, profe, sí está brava. Cuidado, muerde nomás. Ok. Sí, profe, mira la cara. Continue. A ver, vamos a borrar estos cuadros que fueron del anterior. ¿Ya? Observen. Choose the correct answer. Un poquito largo. Y escríbalo y deje el espacio. Donde ve las rayitas son el espacio para escribir las opciones. En este caso, y este tema, esta pregunta número 6, corresponde al tema de possessive adjective. Recuerden, possessive adjective son, vamos a ver, déjeme abrir un cuadrito para que siga copiando. Siga copiando, ¿ah? Vamos a poner aquí dos pronombres personales. I, you, he, she, profesor. We, you, they. Dígame.
Un poder permiso para ir al baño. Vaya, vaya. Después me voy a decir, el profesor no me dejó y se orinó ahí. No, no, vaya. Ok, recuerde, possessive adjective, adjetivos posesivos, ¿a qué se refiere? ¿Ya? Son esas palabras que determinan la posesión de alguna persona. En este caso, vamos a observar cuáles son esas palabras determinantes o determinadas. Por ejemplo, en I era my. ¿Ya? Mío. ¿Ya? Adjetivo posesivo de I, my. De you, your. Your. ¿Ok? De he, sí, de he, his. ¿Ya? De she, her. ¿Te está observando? De we, our. De you, nuevamente se repite. And they, there. Okay, estos son los possessive adjectives que ven en la línea abajo. ¿Ya? Usted cuando hicimos la clase tiene un cuadrito más bonito. Solo lo puso aquí para que recuerden. ¿Ya? Me avisa si ya va completando. Uy, perdón. Ahorita que observo, chicos, una acción que está de más, pero si ya la escribieron, la ponen encima, por si acaso. Like him. Aquí. Ese tema, ese es otro tema. Otra vez A. Pueden silenciar el micrófono, que parece que ya mismo le van a dar alguna. Algo rápido, te quedas por andar hecho en la payasa y no te das cuenta de lo que estás trabajando. Dana, vamos a ver. Ya solo faltaba que venga el ¡buah! Que le diera así, ¡pum! Ajá, faltaba eso, el golpe. Bueno, por ahí escuché cuando estás hecha la paya, así que qué risa. Bueno. Que no se dan cuenta dónde trabajas, así le dije. La Andrea. Es que se escuchó clarito, pues. Es la hermana. No era ella. Profe, la que usted aumentó ese. Aquí, en esta, que esta. Esto es otro tema. No es de possessive adjective. ¿Ok?
Aquí lo que quiero que reconozcan es la diferencia entre los adjetivos, los pronombres, para que no se confundan, los pronombres con los adjetivos posesivos. Y al momento de escribirlo, sabemos, supamos dónde van. ¿Ya alguien tiene la respuesta o todavía no? O sea, las voy a, me las van a... No, todavía no hay respuesta. ¿Ya completaron todos? ¿Hay dudas? Por lo menos ya escribieron para empezar y... Ya escribieron el... Es la D. ¿Ya? La D. Vamos a ver si es la D, ¿ok? Vamos a aumentarlo un poquito de... Ya, vamos a ver. Primero, no nos concentremos en las respuestas, aunque sí es como una ayuda, porque puedes determinar en base a las respuestas cuáles las respuestas acá arriba. Pero vamos identificando. Primero hay que saber y después vemos las respuestas. Comienza así. I am Robert and live in Bristol. ¿Qué sería aquí? Ay, muy bien. Excelente, vamos poniéndole otro color. Ay. Rojo, ahí. Ya. Ay. Ay. Ya. Live in Bristol. This is Jack. This is Jack. Ya entró otra persona, entró un amigo. ¿Aquí qué sería? He. Muy bien. He. Profesor. Dígame. Donde dice leak, ahí hay una rayita. Eso está bien. Skyway, estamos poniendo las respuestas, plaza. Lo que está de rojo son las respuestas. Es que hay una rayita ahí. Ya vamos a eso mismo. ¿Ya? Ok, he, excelente. He is friend. My friend. Yeah. El primer adjetivo, el adjetivo posesivo que utilizamos es my. My. Pongamos acá. Se llama Tiago. ¿Ya? He is my friend. Okay. Excelente. Hasta aquí. Continuamos. Espacio. Live in Bristol too. He live in Bristol too. Muy bien. He live in Bristol too. Sarah likes him. Acá. Sí. Sí. Muy bien. Ya entró otra persona porque ella, Sarah. Ok, ya es she. Ponemos she. She likes. Ok. Al lado, ¿qué iría? She likes. His. Muy bien.
his. Porque no está hablando de ella. Que está hablando que ella le gusta los ojos de él. Ya, de Bristol. Muy bien. His. He likes his blue eyes very much. Comenzamos nuevamente. Sarah, life with. Si no sabemos qué poner aquí, with, ¿con quién? Porque no sabemos, todavía no dice con quién, pero aquí dice older sister. ¿Ya? Older sister. Sarah. ¿Sarah qué es? ¿Hombre o mujer? Mujer. Entonces, ¿qué? Mujer.